Dionisio, por acompañarnos aquí. Yo soy quien da las gracias, encantado. En NS11. Decíamos de una forma muy particular de Dionisio Cabal, de Cantares también, y veíamos parte de esa presentación que ya cumple, ya pasan 20 años, y con los mismos aplausos. Sí, bueno, creo que el público de Costa Rica ha sido cariñoso, generosamente cariñoso con nosotros. Cariñoso posiblemente porque le cuentan una historia de otra manera, y entonces esa historia es bien recibida y también queda en la mente, lo que a veces cuesta con la historia de nuestros héroes, sobre todo que entre jóvenes eso realmente quede, que sea también una guía, que es lo que queremos todos en realidad. Claro, hoy ha sido un día particularmente emotivo. A las 3 de la tarde estábamos presentando la obra en el Museo Juan Santa María en Alajuela. Y básicamente para gente muy joven, con un entusiasmo impresionante, estábamos que no nos lo creíamos, porque uno a veces hace clichés, ¿no?, de la gente joven. Pues esta obra les ha llegado hacia el corazón. Y luego en la noche, una gran cantidad de público, como es ya usual, frente al correo todos los 11 de abril, a la vera de la efigie de don Juanito. ¿Y cuál es la reacción que ustedes esperan? ¿Y si han visto cambios en esa reacción durante estos años del público? Sí, el público ha aumentado. Y además se ha convertido en un público realmente heterogéneo. Uno ve personas allí de todas las condiciones sociales. Cuando digo todas. Y por supuesto de todos los niveles educativos. Pero bueno, hay una identificación con el tema cada vez mayor. Creo que en los últimos tiempos ha sido sensible para la sociedad costarricense cuanto se ha venido develando en torno a la figura de Juan Rafael Mora Porras. Y la cantata surgió justamente hace ya 27 años, como un intento de reivindicar ya desde entonces la figura de Mora y de proponer una relectura de los hechos del 56. Y precisamente nos pone sobre el tapete figuras importantes, figuras claves. ¿Por qué tenerlas ahí? ¿Por qué Dionisio Cabal Cantares quiere que esas figuras estén ahí constantemente? Y ha sido un trabajo de muchos años, y un trabajo que usted asume también con mucha pasión. Claro, bueno, digamos que es parte de la preocupación general que se plantea, entre otras cosas, a través del trabajo de Cantares o en mi propio trabajo personal como escritor e investigador, de que los ticos o los costarricenses tenemos un derrotero. Es decir, podemos afincarnos a partir del momento en que volvamos a ver y creamos que nuestras fortalezas están adentro de nosotros y no fuera de nosotros. Un derrotero a seguir, pero no está anclado en la nada. Es decir, las experiencias de un pueblo son justamente las que le pueden marcar el norte. Es terrible cuando un pueblo cae en la profunda desmemoria y tiene que volver a vivir cosas que podría evitar vivir. Y en cambio, un pueblo que tiene salud en su memoria colectiva es un pueblo dueño de su destino. Entonces, hablar de Francisca Carrasco, hablar del general Cañas, hablar del ejército miliciano, en fin, de pasajes que van más allá de la quema del Mesón y que revelan que fue una guerra importante. Contarle a la gente que Juan Rafael Mora es un hombre que hace concurrir a toda Hispanoamérica en un momento determinado para plantear una política común ante la doctrina Monroe. Eso es importante. Es decir, también en eso fuimos pioneros. Si usted se fija, Yenani, después de la saga de los grandes libertadores, Bolívar, O'Higgins, Artigas, ¿verdad?, San Martín, etcétera, y antes de José Martín, el apóstol cubano, ¿quién hay en la historia de América que concite la vocación y la conciencia de la unidad hispanoamericana? Ese hombre se llama Juan Rafael Mora Porras. Y precisamente sobre este tema, la figura de Juan Santa María en algún momento se quiso convertir en punto de quiebra del sí o no de la renovación de la historia del 56. ¿Cuál es la lección que queda alrededor de todo eso? Yenane, ha llegado el momento de que las cosas se empiecen a llamar por su nombre. El soldado Juan Santa María representa a los humildes hombres y mujeres que dieron lo mejor que tenía, que era su vida, ¿no?, su capacidad de sacrificio. Eso está bien, eso es lo que simboliza Juan Santa María. Pero alrededor de él se ha construido, se ha tejido, se ha sobredimensionado
una serie de consecuencias que se supone derivan de la quema del mesón. Eso no sería tampoco tan malo. El problema es que al soldadito alajuelense lo usaron durante ya, bueno, más de 100 años para tapar un crimen. Eso es. Ese es el problema. Entonces, es como renovar el afecto a dos figuras, pero como debe ser. Yanani, ¿cómo celebrar en aquellos entonces, de 1860 para acá, el 11 de abril, recordando a Mora y a Cañas, grandes héroes de la gesta, si los acababan de matar? Entonces, se necesitaba otra figura. Por eso en el 864, José Ovaldía propone, de como un acuerdo con algunas personalidades, que se designe a Juan Santamaría. Entonces, es un tanto ingrato para la figura del soldado, pero mucho más ingrato para los costarricenses en general, que al soldadito lo hayan puesto, pues, de mampara para que la cosa fea que había ocurrido no se viera y no se supiera. Y al final, todo se supo. Como decía, el afecto a dos figuras, pero como se debe. Sí, bueno. Contando la historia se debe. Y en su exacta dimensión. Perdón. Esto toca muchas veces. Para los que están enamorados de Santa María, sí, y perdón. Y bueno, y si hay chauvinismo en algunos pocos alajuelenses, pues que perdone también. No son equiparables Juan Rafael Mora y el soldadito Juan. No son equiparables. Estamos hablando de un hombre que simboliza la capacidad de entrega de miles de seres humanos de este país. Eso está bien. Pero por el otro lado estamos hablando de un estadista. Un estadista impresionante, que supo levantarse a tiempo, que supo ver por encima de las de los acontecimientos, un visionario, y que además nos dejó un legado, nos dejó prosa política, nos dejó sociología, ¿no? Bueno, la frase, todo eso fue sustituido por una frase de Santa María, pues sí, muy tierna, ¿no? Cuiden a mi madre. Eso está bien, todo es importante, pero un pueblo crece, ha sido, si se quiere, del ejemplo de la valentía de Juan Santa María, pero de la grandeza, de la capacidad de ser visionario y dirigir la nación en un momento de crisis por el rumbo que era el único posible. Y a propósito de la forma de recordar y de la forma de contar, hablábamos también antes de la entrevista y veíamos también la portada del libro de su última publicación, El vuelo a la libertad, que justamente yo estoy ya por terminarlo, muy ameno porque es una obra de teatro, su primera obra teatral, y eso nos lleva también a ver de otra forma esta figura, la figura también de Pancha Carrasco, y es muy cercana. ¿Se piensa llevar también a los colegios? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Y ya para ir cerrando... La entrevista. Bien, sí, esta obra lo que hace es, a través del recurso teatral, acercar humanamente los personajes, en su dimensión, pues, humana, a la gente. He recibido, pues, llamadas y propuestas muy entusiasmadas de profesores de secundaria, ¿verdad? Y yo, pues, estoy por ello muy contento. Alguna gente ha dicho, bueno, vamos a montar tales o cuales escenas, y otros han dicho, querríamos montar toda la obra. Naturalmente, yo aspiro también a poder gestionar una producción con una compañía teatral, porque es una obra, creo que de cierto empaque, de cierta factura, se necesitan bastantes recursos para llevarles. Bueno, y para finalizar, vamos a pedir también a nuestro productor, y ya para ir cerrando, para que usted nos cuente un poquito del baile de la polilla. Lo tenemos aquí, imágenes en vivo desde Alajuela, emocionados los alajuelenses, porque el día ha sido caluroso y también la noche, pero ahí están bailando y la noche va a ser larga. ¿Qué contamos? Usted que es investigador de la cultura popular. Otra más de las bellísimas tradiciones que tienen los manudos, ¿no? Concretamente los de la ciudad de Alajuela, ¿no? Darle vueltas a la calle Ronda, a la calle Ancha, ¿no? En elecciones y ir repartiendo tunas a los que pierden las elecciones todas las madrugadas del día siguiente. O el baile de la polilla, bueno, donde los alajuelenses demuestran que tienen un poquito más de alcohol en la sangre ya de nacimiento que el resto de la gente. Quiero decir, interpretando esto como son realmente alegres. Hoy le decía en la presentación que hicimos en la tarde que los alajuelenses son iconoclastas, son respondones, son tremendamente
rebeldes, y tienen esa inmensa virtud de que cuando lo quieren a uno se lo dicen, y cuando no lo quieren también, también se lo dicen. Bueno, aquí tiene usted el reflejo de un pueblo bueno que se ganó tal vez el más lindo de los apodos que alguien se... Manudos, ¿no? Porque eran manos hechas para hacer producir la tierra. Muy hermoso. El baile de la polilla es ya tradicional. Creo que no hay un buen bailarín de Alajuela que no lo esté esperando justamente en estas fechas. Para disfrutarlo. Una linda manera de terminar una jornada que sin duda fue muy vistosa. Bien, muchísimas gracias a Dionisio, y siempre esperamos tenerlo muy pronto con otra obra, con otra también producción que nos cuente de otra manera, a la manera de Dionisio Cabal, parte de nuestra historia y de lo que popularmente también todos disfrutamos. Muchísimas gracias, Dionisio. En eso estamos. Muchas gracias, Dionisio.